Quiero agradecerles por estar aquí, por entender también esto como una forma de hacer ciudadanía. Esto también nos hace mejores venezolanos, nos hace mejores personas. Por eso les agradezco muchísimo estar acá con estos niños que trabajan durante todo el año con amor, con mucho corazón, con mucho cariño, los padres que han puesto un esfuerzo gigantesco en, bueno, sembrar en ellos un amor profundo hacia nuestro país. Sean todos bienvenidos a un mundo maravilloso, donde la fantasía y la realidad resultan la misma cosa, haciendo de este encuentro una gran fiesta musical. La idea es celebrar y honrar a nuestra historia, nacida de los colores de este clima tropical, y en seres maravillosos que hicieron música y letras, cargadas de tanta magia que sentimos que son nuestras. Hoy estamos celebrando los 450 años de Caracas y el primer personaje caraqueño es creativo y chimbanglero, ágil de pies a cabeza, nos brinda ritmo del bueno. Parece que un ser fantástico de un bosque un día escapó y luego se convirtió en nuestro Nene Quintero. La la la.
Ay, qué bello ese merengue caraqueño, ¿verdad, Diego? Me recuerda tanto esa canción que dice algo así como: yo soy venezolana, de la pura capital. Andrea, ¿tú sabes de quién es esa canción? La verdad no. ¿Y ustedes? Al que no se lo sepa, yo se lo diré. Se consideró a sí misma la más caraqueña de todas. Y aunque su vida fue innovadora, siempre amó la tradición. Pasó años afirmando que en Venezuela hablamos cantando. Si alguien no sabe cómo se llamó su compositora, su nombre fue Connie Méndez. Según cuenta la leyenda, hubo una cucarachita que encontró una monedita y dijo con voz muy risueña: si sueño no fuera con ella, compraría una dulcería y una azucarera, mucha confitura y mucha mermelada, y un perol full de leche condensada. Pero si alguien quisiera gozarse conmigo estos reales, que suba las escaleras para fijar esponsales. Martina la cucarachita, barriendo toda su casita, se encontró con una monedita chiquitica y redondita. Martina se puso a pensar en qué la podría gastar, que no se le fuera a acabar como un caramelo después de chupar. Si compro maní se me acaba, y helado también se me acaba. Si compro chupetas, si compro gomitas y chicle y no me queda nada. Ay, no. Las flores también se me acaban, mi fruta también se me acaba. Si compro una jarra se rompe, jabón se me gasta y no me queda nada. Martina compró una cineca y de la loco, de Martina se enamoró, pero cuando habló rebuznando, cucarachita se asustó. Lo mismo pasó con tío tigre, lo mismo pasó con tío león, lo mismo pasó con tío perro, tío pato, tío gallo y tío sapolipo. ¡Ay, no, qué horror! Pero se acercó Ratón Pérez y a Martina sí le gustó. Que muy tempranito un domingo tilingo Martina pa' misa salió. Y al pobre ratón cocinando la olla carota quedó. Y cuando le estaba meneando y probando ¡chupulón!, en la olla cayó. Con su pincel de caricias y trazos de amor y empeño, pintó el Ávila Cabré con un manantial de sueños. Paisajista.
los amores de Cabré con la montaña. Avilé ya los amores de Cabré con la montaña avileña. Desnudando el corazón de la montaña de flores, le cuenta de sus amores al amigo reverón, quien sufre de una pasión ribereña, y mientras el pintor sueña, en décimas cantaré. Los amores de Cabré con la montaña avileña, los amores de Cabré con la montaña avileña. La belleza creadora hizo el amor más intenso, pero con tristeza pienso que llegó la mala hora, la mano pintora dejó de hacer su reseña, en la tarde caraqueña por siempre recordaré. Los